Hola, bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy hemos venido a pasear a Canicosa de la Sierra, en el centro, en el corazón de las comarcas de Pinares, de Burgos y Soria. Hemos quedado con su alcalde, Ramiro, que nos está esperando. Bueno, Ramiro, pues ya estamos en la villa de Canicosa, ¿no? Pues sí, la villa de Canicosa, y con mucho orgullo aquí las personas de Canicosa hablan de su villa, de su tierra y de toda la zona de Pinares. Ramiro, vamos a situar un poquito Canicosa de la Sierra, ¿dónde nos encontramos situados geográficamente? ¿Nos cuentas un poquito? Sí, Canicosa está situada en el suroeste de la provincia de Burgos, en pleno corazón de la zona de Pinares, y bueno, cuando hablamos de Pinares de Burgos y Soria. Estamos rodeados de montañas, inmersos en la Sierra de la Demanda, al pie de los picos de Urbión, y Canicosa tiene pues un microclima especial, se dice, por la situación geográfica que tiene. Está dentro, arropada por unas montañas altas, el Pico de Arañas, pues con más de 1.400 metros de altura. Carmona está al oeste, y simplemente tenemos despejado, pero también nos protege la zona norte, que es la zona de la campiña. Mires donde mires, siempre ves árboles. Siempre vemos árboles. En cualquier rinconcito ahí escondido está el monte. Sí, señor. Y lo más bonito es que cerca al pueblo nos rodea roble. Y a partir de ahí pues comienza una extensión de pino. ¿Cuánta gente tenemos censada en Canicosa? Tenemos 500 personas, más o menos, en torno a 500, 600 personas. Ese es el margen por el cual nos venimos desenvolviendo pues, durante los últimos 20 años. ¿Pueblo grande? Pueblo de la Sierra. Uh-huh. La Sierra son todos los pueblos, más o menos, de esta entidad. En torno a los, desde los 500 hasta los 2.000, que son los más grandes. Ramiro, aquí vivimos de la piedra, vivimos de la madera, aunque supongo yo que esta época se está pasando mal, ¿no? Acaban de, nos habías contestado, nos habías hablado un poquito antes de que hay problemas, que están cerrando y... Es una época muy difícil para nuestra zona, es decir, yo creo que se ha trabajado mucho en estos años de atrás, ha habido empresarios pues, muy emprendedores, muy, con una visión empresarial amplia, uh-huh. Han modernizado sus instalaciones y han conseguido que este punto sea el punto de más, donde más se cierra de toda Europa. Es, sí. Es una nota que... ¿De Europa? De toda Europa, sí. Caray. Que suena curiosa, pero esa es la realidad. Luego hay que agradecer también el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos, arropados siempre por la Diputación Provincial, para en todos los pueblos contar con un polígono industrial y de esa manera pues, satisfacer las necesidades que nuestros empresarios pudieran tener. Hay que tener en cuenta que necesitan mucho espacio para las instalaciones de la madera. Y yo creo que los ayuntamientos han sido ágiles, así como la Diputación Provincial, financiando la construcción de estos polígonos industriales. Y el problema actual de la crisis pues, nos afecta directamente. Es decir, nos dedicamos principalmente a la madera y a la piedra, y son sectores que inciden directamente o que responden a la construcción, uh-huh. Y están muy tocados. Entonces, nuestros empresarios tienen grandes problemas no en cuanto a la viabilidad de sus empresas, sino más bien a problemas de cobros, a problemas financieros. Es decir, es difícil ahora conseguir financiación y, por otro lado, tienen una cantidad de impagos terrible, que es lo que les está llevando a algunas empresas a cerrar incluso. Vamos a hablar de cosas buenas, que Canicosa de la Sierra tiene muchos servicios. Pues nos esforzamos en ello, la verdad que sí que estamos satisfechos con los servicios que prestamos a nuestro municipio. Es decir, son pueblos vivos, cuentan con el colegio, el colegio tiene unas instalaciones nuevas, muy adecuadas, se han remozado recientemente. Existen también instalaciones deportivas de todo tipo. Bueno, la joya, no sé si es la joya, yo creo que es la joya, porque aquí sobre esa pista de este frontón tenemos a campeones de Castilla y León y campeones de España. Pues así es, ¿no? Así es. Hemos hecho un club de frontenis bastante joven, bastante nuevo, y en una andadura de 3 años pues hemos conseguido
tener dos campeonas de España, dos campeonas de Castilla y León también. Tenemos también el campeón también de Castilla y León y a la par quedó segundo en el campeonato en el máster de España. Qué con bien. Lo cual yo creo que para ser un club joven cuenta con grandes promesas y que posiblemente pues daremos satisfacciones no solo a la población sino también a la provincia de Burgos. ¿Qué tiene el frontenis y la pelota en la sierra? Que tanta fama y tanta... La pelota yo creo que ha estado siempre y ha estado muy arraigado a nuestra cultura y a nuestra manera de entender. Ahora cierto es que los jóvenes ya la pelota a mano no se apuestan tanto por ella, quizá por la dificultad que hay, y sin embargo sí que tenemos gran afición o gran vocación hacia el frontenis, ¿no? Sí. Bueno, hablamos también de más servicios. Creo que hay farmacia o rebotica, ¿cómo me has dicho antes? Sí, contamos con un botiquín. Dentro del despacho médico, pues también se ha dotado de un botiquín para que las personas, pues a la par que se acercan al médico, puedan disponer ya de las medicinas y de esta manera pues se da una respuesta también para que la gente no se tenga que mover. Ramiro, también Canicosa es famosa por las piedras, como digo yo. Hay mucho arte y creo que hay mucha ermita. De momento, ahora vemos la iglesia, que la vamos a conocer ahora, pero también hay mucha ermita, ¿no? Así es, así es. Yo creo que seremos de los pueblos que más ermitas tenemos. Aquí a nuestra derecha tenemos una ermita, que es la de la Veracruz. Y es que hay mucha fama de cofradías también, ¿verdad? Eso es, eso es. Yo creo que todas las muchos ermitas... siglos. Eso es. Las ermitas van relacionadas todas con cofradías. Aquí contamos con la ermita de la Veracruz, está recién restaurada y está en unas condiciones pues, bastante admisibles. Tenemos también la ermita de la Virgen, Nuestra Señora del Carrascal. Hay una devoción terrible hacia la Virgen del Carrascal. Y también se remozó con aportación voluntaria de las personas. Y la verdad que está muy bien, está aquí enfrente, al fondo, a 1,5 km. Esta es la magia también de Canicosa, que giras una calle, ves una ermita y de repente la iglesia y todo el monte. En este caso no es orégano, sino pinares, maravilloso. Pinares maravilloso, con un verdor ahora exuberante, es decir, es precioso durante todo el año. Ese CEA, vamos, especialmente tiene matices muy, muy vivos y muy atractivos en primavera y en otoño. Ahora lo vemos todo verde y en otoño pues con una variedad de colores ya muy llamativo, muy llamativo. Pues solo nos queda saber las fiestas, que también tienen mucha tradición las fiestas aquí en Canicosa. Yo creo que somos, que hay varias. Somos muy fiesteros. Me da un poco vergüenza decir que tenemos tantas fiestas. ¿Qué no? Porque van a decir, pero bueno, ¿estos cuándo trabajan? Hemos ido a pueblos donde hay mucha fiesta también. Sí, pues aquí comenzamos al principio de año con las cofradías. Entonces ya 17 y 18 de agosto se juntan a las cofradías del Dulce Nombre y San Sebastián, San Antonio y San Antonito, que son fiestas del pueblo. Entonces, en el mes de enero ya tenemos cuatro fiestas que van acompañadas con sus respectivas cenas gastronómicas, la cena del día de antes de los jóvenes, la cena del día de la fiesta, el después. Con lo cual, la verdad que nos pasamos durante 10 o 15 días que, como dicen aquí, estáis todo el día en un pienso. Pues es algo de sí es. Las fiestas son en agosto, a mediados de agosto. Sí, ¿no? Y luego las fiestas que más se celebran. Antes los antiguos se le daban más importancia, pues también porque era el momento donde las labores del campo no exigían otra atención a estas de invierno. Pero ahora, pues las fiestas mayores, digamos que las celebramos para San Roque. Comenzamos el día 14 de agosto, que es el día del pregón, y ahí nos extendemos hasta el 17. Celebramos en la ermita del Carrascal un día extraordinario, un solar, se reparte queso, pan y vino para todas las personas que ahí van, se come en campo, en familia, en una situación muy distendida, muy... La típica romería, ¿no? La típica romería, pero con un atractivo por el lugar, yo creo. Familiar y por la Virgen. Sí, sí, el sitio es un sitio que realmente merece la pena visitar. Es un sitio con un misticismo, digamos, que especial, se siente, es algo que se palpa, que se siente. Pues Ramiro, yo me voy a ir, que queda con Braulio, que es el presidente de la Asociación de Jubilados, y los vemos luego, y nos sigues enseñando más cosas bonitas de Canicosa, ¿de acuerdo? Muy bien, encantado. Pues venga, voy a ir a por él.
nation number one. It's the one that's just begun. Pues aquí está ya Braulio. Braulio, muy buenas. Buenas. Presidente de la Asociación de Jubilados de Canicosa. Ahí es nada. Desde hace dos años. Desde bueno. Hace dos años. ¿Cómo se vive? Es un servicio más en el pueblo, en la sociedad de Canicosa. Es verdad. Y yo quiero saber lo primero, ¿cómo se vive aquí en Canicosa cuando uno ya es jubilado, ha trabajado toda la vida y ahora empieza, entre comillas, a tener un poco más de tiempo libre? Hombre, entre comillas. Siempre es muy subjetivo, pero vamos, si se puede hacer un elogio de la vida rural, sobre todo para mí, que siempre he pensado que es una de las mejores vidas que puede uno tener. Entonces, claro, es cuestión de elección. Pero sí, bien, un poco más duro el invierno, pero todo lo demás climatológicamente bien, el entorno ¿sabía yo, es precioso y tal. Yo sabía que iba a decir usted la palabra climatología porque es un amante de la climatología, pero se ha columpiado porque nos ha dicho que a las 12 iba a llover. Yo no, yo simplemente lo que hago es interpretar los mapas, ¿no? No, informar de lo que alguien tiene controlado o debiera tener controlado. Sí. Hace un día precioso, o sea que... Sí, hace un día precioso a pesar de que han empezado la mañana con algo de nubes y esta noche hubo un intento de tormenta, cuatro gotas con unos truenos, sí. Yo quiero saber las actividades que hacéis en la asociación para los jubilados de aquí. Pues es una asociación que tiene pocas actividades durante el año, únicamente lo concentramos de cara a toda la asociación en el tiempo del otoño. Solemos hacer una semana cultural en la que afortunadamente sí van respondiendo la gente, se programan unas conferencias, unas actividades físicas también, y entonces sí, unas 70 personas sí suelen participar. No está mal de número. Sí, para según con quién se compare todo, desde luego. Y ¿en la luego, época del buen tiempo sí, es cuando más viene gente, Braulio? A las fiestas, y eso en torno a de junio, agosto, hasta septiembre incluso, aguantan muchas personas que se fueron y quieren pues asistir a las fiestas y entonces disfrutar de lo que decimos, de este lugar que ha sido su vida de niños, la mayoría de ellos han marchado por cuestión de trabajo y ya por elección también, porque se sienten ya con la vida urbana mucho mejor que en la vida rural. Pero vamos, siempre les gusta el recuerdo y disfrutan de esto, sí. ¿Le piden muchas cosas a usted como presidente? Mira a ver si le dices al alcalde... Bueno, hay gente que pide hasta baile, pero vamos, son los menos. No, ya a estas edades, pues hombre, la reunión ¿qué? Siempre gusta. Hombre, un baile a todo el mundo le gusta. El baile, pero vamos, sí, pero son menores y tampoco es necesario en estos tiempos aquí. Creo yo, vamos. ¿Usted ha dado algún taller? Porque usted es escultor o amante de la escultura y... Talleres en ese sentido no, pero vamos, en la Semana Cultural siempre he participado dando pues una charla y comunicando las actividades y las cosas que se pretendían en la asociación. Bueno, pues lo primero, le doy las gracias por atendernos, por robar este tiempo, que aunque esté jubilado y presida la asociación, no tiene tiempo para nada. Yo quería decir, por ejemplo, si alguno lo ve, que estamos en la residencia de Canicosa nueva, de la residencia de la demanda, y he estado con el director, con Chema, ahora ha quedado con él, coordinando un poco, coordinando las actividades, y una de ellas podría ser la gimnasia, por ejemplo, que por efecto de la crisis se nos ha quitado la subvención y parece que no tenemos quien nos haga esa actividad, y aquí, por ejemplo, pues se podría apuntar, y entonces está un poco en el pensamiento que puede llegar a efecto venir aquí a las instalaciones que tienen y muy buenas, luego como se verá. Maravillosas. Y entonces se puede coordinar esa actividad y venir aquí con... Y alguna otra actividad, el juego de las cartas, que sobre todo lo usan las mujeres mayores, pues a lo mejor pueden seguir haciéndolo ahí en el centro de día que tenemos también interesante en el pueblo. El caso es no parar de hacerlo. Pero hacer algo, sí, hacer algo. Pues Braulio, bueno, muchas gracias y siga usted ayudando a la gente mayor, ¿eh? Vale. Que lo hace muy bien. A ti. Me voy a ver a Chema, que he quedado con él. De acuerdo. Y así nos enseña un poco esta residencia. Gracias. Hasta ahora.
Bueno, como ya hemos visto, estamos en la residencia de Canicosa de la Sierra, Sierra de la Demanda, y nos recibe ahora su director, Chema. Chema, muy buenas. Buenos días. Bueno, lo primero, que tengamos en un pueblo de 600 habitantes como es Canicosa una residencia así, esto es digno de decirlo y de comentarlo, ¿no? Es todo un lujo, la verdad que sí, que tener una residencia como la que tiene el Grupo AGE recientemente, desde el día 31 de enero en Canicosa, es todo un lujo. La verdad que es todo un lujo. Nos decía el alcalde que chulea, además de... Sí, chulea. Es verdad que hemos tenido también mucho apoyo por parte del Ayuntamiento y por parte de la gerencia de la Junta de Castilla y León, de la Agencia de Servicios Sociales, y ellos tienen mucha culpa de que nosotros también estemos aquí, dando servicio a toda la zona de Canicosa y de la residencia y de la Sierra de la Demanda. Si no me equivoco, además hay un convenio firmado ya que... Hay un convenio firmado con la gerencia de 20 plazas concertadas. Qué bien. De 20 plazas concertadas. La residencia tiene 50 plazas residenciales y 20 de centro de día, y aparte de esto ofrecemos pues estancias temporales, estancias pues hospitalarias, bueno, un poquito toda la demanda de servicios que se nos puede pedir, tanto a una residencia como una parte, digamos, de servicios externos que también estamos ofreciendo. ¿Cómo es la vida aquí en esta residencia? Pues yo creo que muy tranquila y muy agradable. Nosotros siempre decimos que nuestro lema es que los residentes que estén como en su propia casa, y por supuesto el trato tiene que ser exquisito y el ambiente es francamente bueno. Es distinto, ¿no?, una residencia en unos pueblos que en las grandes ciudades, ¿no? Sí. Hay como, no sé, yo he notado al entrar como que familiaridad, ¿no? Que igual sí, en otros lo que sitios... buscamos es que estén como en casa. Entonces, hombre, el grado de familiaridad pues es un punto a favor. Para que ellos se encuentren pues, como en casa, que no encuentren, dentro de que están institucionalizados en una residencia, en un centro, pero que se encuentren pues, como en casa, con mucha cercanía, con mucha familiaridad, que estén muy a gusto. Pues entonces les falta una cosa, por la noche hay que poner la 8. Por la noche hay que poner la 8, para Castilla y León, para que ya... lo vean. También lo ponemos, también lo ponemos. Porque así ya van a estar como en casa y eso es lo que más nos También lo ponemos, la verdad es que les gusta bastante la tele. Después de cenar, sobre todo, ellos suelen quedarse un ratito charlando en una de las salas de estar de la residencia arriba, viendo la tele, y pondremos como eso la 8. Está bien. Pues Chema, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ojalá que la gente que se está animando y dudando, que venga, que van a estar como en casa. Ya saben dónde estamos. Es verdad. Uy, qué fresquito. Bueno, pues ya estamos en la iglesia y ya tenemos aquí a don Abilio. Don Abilio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos cuentas un poquito esta iglesia que yo creo que tiene mucha historia, porque la hemos visto por el otro lado y parece que antes que románica casi, con unas figuras ahí un poco, no sé si celtíberas, nos decía el alcalde, o de qué época. Bueno, eso parece ser que es... una piedra incrustada ahí, no se sabe muy bien la época, pero quedan algunos vestigios de la primera iglesia románica. Uh-huh. Y aparte de esa zona sur donde están esos restos románicos, está también la pila bautismal, que es románica. Preciosa. Claro, luego ya empiezas a ver los muros y sobre todo las bóvedas y las cúpulas, ya vemos que cambia el estilo totalmente, que es más casi gótico. Sí, y ya después el retablo pues es barroco. Entonces es llamativo en cuanto a la dimensión que tiene y el trabajo bien realizado. Pero después han ido encontrando, digamos, otras situaciones pues de deterioro y se las ha dado pues la respuesta, por ejemplo, la techumbre, que está realizada no hace muchos años, hace unos 25 años. ¿Usted se empeñó en que esto...? No, yo no estaba... Bueno, no, pero que se empeñó en que esta iglesia poco a poco se recuperara y se quedase tal y como la estamos viendo ahora. Se ha limpiado la piedra, se ha hecho un trabajo en el suelo... Sí, bueno, ha habido distintas épocas y ha habido pues distintos párrocos al frente de la iglesia, y últimamente estoy yo y hemos hecho pues algunas tareas del interior. Entonces, creo que la visión de la iglesia, pues uno cuando entra, es muy atractiva, y creo que la iglesia tiene pues una parte, digamos, fuerte en cuanto que establece sin columnas pues una buena comunicación, y cuando uno se sitúa adelante o está atrás,
pues no se nota la distancia. Y eso, pues a la hora de la celebración siempre es fundamental, sí. ¿Qué se venera más en Canicosa de la Sierra? Tenemos, por supuesto, a San Esteban, sí. Pero como hay tanta ermita, pues bueno, aquí hay mucho... El centro un poco espiritual está alrededor de la Virgen del Carrascal, que tiene su ermita allá en el monte, cerquita de aquí, pero bueno, a una distancia de 2 kilómetros uh-huh. desde aquí, de la iglesia más o menos, y es un poco el centro espiritual mariano de este pueblo, aparte también de que tenemos a la Virgen de Revenga, en el espacio de Revenga, que es un poco compartida esa devoción con Quintanar y con Regumiel. Pues nada, aconsejamos a la gente que venga a Canicosa, porque esta, de verdad, esta iglesia de San Esteban es algo único y no te la imaginas así, tan grande y tan bonita. Cuando la ves de fuera, ¿verdad? Sí, el exterior, como está un poquito, digamos, en una zona que no se eleva sobre el terreno, pues a veces te parece mucho más pequeña de lo que en realidad es y menos llamativa, pero sí, creo que es un monumento pues muy digno y para nosotros, sin duda, pues el centro de nuestra vida parroquial, sí. Pues, Abido, muchísimas gracias. Y nada, que ya empieza la primavera, me acuerdo yo hace unas semanas que estuvimos juntos usted y yo, que empezaba la Semana Santa el frío, ahora está todo más bonito ahí. Bueno, vamos a ver si lo aseguramos. Yo creo que sí. Gracias, Abilio. Venga. Voy a continuar mi paseo. Venga. Adiós. Ramiro, vaya lugar, ¿eh? Esto es espectacular. Después de hablar con el cura, después de hablar con las personas mayores, nos hemos venido a uno de los rincones más bonitos, porque aquí confluye los niños con los parques infantiles, con los mayores, en este, pues para hacer su ejercicio, todas las casas solarias de piedra, la montaña y todo lo de los jóvenes, ¿no? Que yo creo que el ayuntamiento está haciendo mucho por los jóvenes. Pues hombre, el sitio es impresionante, como decías, Gerardo. Estamos delante de la ermita de San Roque y es el lugar de encuentro de personas mayores, donde vienen pues a comentar, a criticar también lo que se haga bien, lo que se haga menos bien. Es decir, es un sitio de encuentro de las personas mayores que, lógicamente, pues vienen siempre acompañados de los chavalines pequeños para cuidarles. Es su encargo. ¡Qué gozada! Y aquí, pues en esta campa, realmente encuentran pues eso, esa paz, esa tranquilidad de que pueden estar los críos sin ningún tipo de problema. Tenemos ahí un elemento etnográfico también. El potro. El potro. El antiguo potro. Sí. Y enfrente, pues eso, están el campo de fútbol. Bueno, hay que decir que el trofeo de la Diputación, creo que el Canicosa está a punto de pasar a cuartos, ahora terminan en la liguilla ya. Sí, creo que van muy bien. Yo creo que este año vamos a dar una sorpresa ahí, Canicosa, y vamos, que hagan oreja a los demás equipos, pero creo sin duda que este año Canicosa va a dar una sorpresa en el fútbol. Ojalá, porque se está haciendo mucho, decía yo antes, vemos que las instalaciones deportivas que se están haciendo y que están hechas son bastante importantes, ¿no? Sí, es una apuesta que se ha hecho de tener servicios de calidad para que la gente pues se sienta confortable. Es decir, si apostamos porque las personas jóvenes se queden en el pueblo, a la par hay que ponerles elementos que de alguna manera les haga sentirse bien. Entonces, se ha promovido unas construcciones de viviendas de protección oficial, otras viviendas libres, y a la par, pues oye, estamos en un periodo de construcción de una pista de pádel, se ha hecho recientemente una pista deportiva, el campo de fútbol, vimos el frontón, tenemos un gimnasio también que es gratuito y que durante todo el año existe una gimnasia de mantenimiento y que lo utilizan mucho la gente joven. En fin, yo creo que el deber que tenemos los ayuntamientos es precisamente eso, el que nuestros vecinos pues se sientan cómodos e intentar acercarles a aquellos servicios que de otra manera no podrían tenerles por otros problemas, ¿no? De distancia o, uh-huh. o la verdad es que hay que conseguir que las personas se sientan a gusto en el municipio. Claro que sí. Nos vamos a despedir en un sitio mágico y único, no damos más pistas. Ramiro, vaya sitio nos has traído para despedir el programa de hoy, en esta joya única que es un pino roble, caprichos de la naturaleza, ¿no? Luego ves, hay piedras también que tienen un pino, que nace de la piedra, es algo espectacular.
Sí, la verdad que para nosotros, así lo definimos, un capricho de Canicosa, y es algo único, es decir, un pino de 120 años que nace de las entrañas de un roble, e incluso raja el roble en todo su tronco, en la parte de adelante, y a pesar de ello, pues ahí conviven los dos, el uno junto al otro, sin pelearse. Tirando, sin pelearse. Hay que decir que la mejor época para venir a ver este pino roble es en teoría ahora, pero debido a las lluvias, la primavera, bueno, se está haciendo esperar, así que esto dentro de 3 semanas estará el roble todo en hoja y el pino, pues verde como lo vemos, ¿no? Y ahí se distingue perfectamente el pino y el roble. Sí, ahí nos cuesta más distinguir el pino y el roble, o sea, lo vemos tan compenetrado pino y roble, cada uno con su follaje, con sus hojas, y es incluso dificultoso al encontrarle, es decir, qué raro es, yo he venido con gente y les digo, a ver si sois capaces de buscarle. Pues Ramiro, te agradecemos mucho que nos hayas enseñado Canicosa, tu pueblo, y sobre todo terminar en este sitio tan idílico como es este bosque de robledal, incluyendo el pino roble, vistas al Nervión, nevado, en plena primavera, ahí tu pueblo, que ha sido un placer y un gustazo. Pues el gusto y el placer ha sido mío, Gerardo, y nada, animar a todos que vean el programa, que se animen a visitar Canicosa, que se animen a visitar esta zona y esta comarca de Pinares, que realmente tiene 1000 secretos que ofrecen a todos que queramos disfrutar de ello. Pues gracias, Ramiro. Gracias a vosotros. Y a ustedes, nada, emplazarles a la próxima semana, que estaremos de nuevo paseando en este programa, en un paseo por la provincia. Hasta la semana que viene.